are so excited for what God is doing here at our church. Hay una emoción, una expectativa de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. God is doing great and mighty things. Dios está haciendo cosas grandes y poderosas. God is changing lives. El Señor está cambiando vidas. He is making life changers. Está haciendo vidas que están cambiando, transformando. Oh, God is raising disciples here in the house of God. Señor está haciendo discípulos aquí en su casa. Soldiers in the house of God. Soldados en la casa de Dios. Mighty men and women of God here in the house of God. Hombres poderosos de Dios y mujeres de Dios. You know, it surely has been an interesting season here at City Beach Church. Ha sido definitivamente una temporada muy interesante en nuestra iglesia. You know, when a lot of churches have been shutting down because of the pandemic. Muchas iglesias sabemos que se han cerrado por la pandemia. Our church has remained open as a food and supply distribution center. Nuestra iglesia se ha mantenido con las puertas abiertas por nuestra distribución de comida. And let me tell you something. We went from feeding 100 families. Nos fuimos de darles a 100 personas por semana to feeding over 25,000 people. Darle a más de 25 mil familias de esta iglesia salió ese número. 25,000 people is not a light number. 25 mil personas no es un número ligero, hermanos. God is doing something amazing here. Dios está haciendo cosas tremendas aquí. But the most amazing part about this. Pero lo más importante y poderoso de todo es. And the reason we are here. Y la razón porque estamos aquí y hacemos esto. And the reason why we do ministry. Y por qué hacemos ministerio. And we do what we do. Y hacemos lo que hacemos. Over 2,000 people have gotten saved at this church. Over 2,000 people have said yes to Jesus. Let me tell you something. Over 2,000 people have crossed this bridge. They have gone from darkness to light. They have gone from darkness to light. Hallelujah. Más de 2,000 personas han cruzado este puente y han ido de las tinieblas a la luz. Esto se merece un gloria a Dios, hermano. You know, we said it from the beginning. We will be a house of refuge. And this is what we have been doing here at this church. We've been a house of refuge. We've been able to distribute a lot of food. Amen. We've been able to help so many families in this church. And you know, we couldn't do it without each and every single one of you guys that continue to sow into the kingdom of God. Amén. Y lo hemos dicho, hermanos, desde el principio que íbamos a ser una casa de refugio. Y eso es lo que realmente nos hemos convertido. Y no se ha podido hacer sin la ayuda de cada uno de ustedes y la generosidad y el corazón de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias a todos los que han tomado parte. Amén. Amen. And before we collect our tithes and offerings tonight, I just want to give a few announcements. First of all, we are really excited and we are so grateful that we are still able to have church. You know, we've been doing it a little bit different, but we've been doing drive-in service. And let me tell you something, God has already been doing so many great and mighty things in our church through our drive-in services. They've been amazing. Amen. Y vamos a proceder antes de empezar en las ofrendas y recoger las ofrendas. Algo que hemos hecho, yo sé que han habido cambios, pero hemos tenido nuestra iglesia, nuestros servicios afuera de nuestro estacionamiento y ha sido tremendo, hermanos, cómo el Señor se ha manifestado y ha sido de grande bendición para nuestra comunidad. Amén. Aleluya. So we want to invite you back, church, this Sunday, 11 a.m. and 1 p.m. Spanish. We want to invite you to come back. Our pastor is going to continue with our new sermon series, Repairer of the Breach. Así que queremos invitarlos este domingo de nuevo a las 11, el servicio en inglés, y a la 1 en español. Nuestro pastor va a seguir con la serie Reparadores de la Brecha y va a ser poderoso, así que los esperamos. And another great announcement is that we are going back to our regular schedule at our food pantry. We will now be open Thursdays from 5 to 7. Thursdays from 5 to 7. Y otro anuncio muy importante, vamos a regresar a nuestro horario regular, que van a ser los jueves, a nuestro banco de comida, que van a ser de 5 a 7 de la tarde, los jueves solamente. So continue to spread the word to your friends and family or anybody in need. We are here for you. Así que por favor corran la voz, estamos aquí para la comunidad, estamos aquí para ustedes y los amamos. And as we get ready to collect our tithes and offerings wherever you are at home, you could join us at cr.city/give.
or you can mail in your tithes and offerings. And while you get ready right there at home, y vamos a recoger nuestras ofrendas. Saben que pueden ir y visitar nuestra página que está en la imagen ahorita, y están ahí en casa. Vamos a compartir una escritura en este momento. We are going to read from Malachi chapter 3. Vamos a leer del libro de Malaquías, capítulo 3. Verse 10. Versículo 10. And this is what the word of God says. Y esto es lo que dice su palabra. Bring the whole tithe into the storehouse. Traigan todos los diezmos a la casa del Señor. That there may be food in my house. Que haya alimento en mi casa. Test me in this. Pruébame en esto, dice el Señor. Says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Pruébame en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y te daré bendición a que sobreabunde, dice el Señor. Let me say this again. Test me in this, says the Lord Almighty. Pruébame en esto, dice el Señor. And see if I will not throw open the floodgates of heaven. Y dime si no vas a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. And pour out so much blessing. Y voy a derramar bendición. That there will be not room enough to store it. Que no va a haber suficiente lugar para que la puedas tomar. Today I want to talk to you about God credit. El día de hoy te quiero hablar acerca del crédito con Dios. If I find myself in need, si me encuentro con necesidad, if I find myself in a hard situation, si me encuentro en una situación difícil, if I am financially unstable, y si no estoy estable financieramente, if I am really going through it, y realmente estoy pasando por algo, I love good credit. A mí me encanta el buen crédito. But today I want God credit. Pero hoy quiero el crédito. I want God credit. El crédito que viene I de want Dios. God credit. El crédito de Dios. Let me say it again. I want God credit. El crédito de Dios. He says, test me in this, says Dice, God. Dice, pruébame en esto. Test me in this. Pruébame en And esto. I am going to open the windows of heaven. Y voy a abrir las ventanas de los cielos. And pour out my blessings, says the Lord. Y derramar bendición, dice el Señor. You see, a lot of people like good credit. Mucha gente le encanta el buen crédito. And that's amazing. Y eso está muy bien. If your credit is above 700, si tu crédito está sobre encima de los 700, talk to me after service. Háblenme conmigo después del servicio. Quiero hablar contigo. I love good credit. Me encanta el buen crédito. I could get a house with good credit. Podemos agarrar una casa con buen crédito. I could get a car with good credit. Un carro con buen crédito. Why? Because this is what happens. Porque esto es lo que ocurre. ¿Por qué? If the bank see that you have good credit, si el banco ve que tienes buen crédito, they say, well, this person has good credit history, so we're going to trust him with this car. Dice, bueno, esta persona tiene buen crédito, buen historial, vamos a confiarles con este vehículo. We're going to trust him with this house. A confiarles con X casa. I am going to trust them with $25,000. Les voy a confiar con un préstamo de $25,000. But if you have bad credit, pero si tienes mal crédito, no bueno. No está nada bueno tu crédito. If it's bad, si está malo, you ain't getting no car off the lot. No vas a agarrar ningún carro. You are not getting a house. No vas a agarrar una casa. But if you have God credit, pero si tienes el crédito if de you Dios, have God credit, tienes el crédito del Señor, God opens the windows of heaven. El Señor abre las ventanas de los cielos. And blesses you. Y te bendice. Abundantly. Abundantemente. And way beyond you could ever imagine in your life. Mucho más allá de lo que tú tengas. Oh, I have found myself in need. Aleluya. I have found myself in need. Me he encontrado en necesidad. I have found myself with only $10 in my pocket. Con $10 en mi bolsa nada más. With nothing. Con nada. But then all of a sudden, when I give unto the house of God, pero de repente, cuando yo se los doy al Señor, when I test God in this area, y pruebo a Dios en esta área, and I am faithful y soy fiel, with my tithes con mis diezmos, and offerings, y mis ofrendas, oh, something amazing happens in the supernatural. En lo sobrenatural. God opens doors. Dios empieza God a abrir blesses puertas. Me. Dios me empieza a bendecir. Financially. Financieramente. Abundantly. Abundantemente. And way beyond I could ever imagine to do on my own. Y más allá de lo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas. So today. Así que el día de hoy. I want God credit. Quiero el crédito que viene de Dios. I love good credit. Quiero también buen crédito. But I want God credit. Pero sobre ese tengo el crédito de Dios. So if you want God credit tonight. Así que si quieres el crédito que viene de Dios. I want you to lift up your tithes and your offerings right where you are at home. Levanten sus diezmos y sus ofrendas allí en casa. And we are going to pray. Y vamos a orar. That what we sow today. Que lo que plantemos hoy. Oh, hallelujah. La gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
We're going to believe that God is going to multiply it. Vamos a creerle al Señor que él va a multiplicarlo. Amén. He's going to multiply it. Él lo va a multiplicar. And he's going to continue to bless me. Y va a continuar y me va a bendecir a mí. And my family. Y mi familia. And the next generation. Y la generación que sigue. Oh, because that is a God that we serve. Porque ese es al Dios que servimos. Not only does he bless you. No solamente te bendice a ti. Not only does he bless your family. No solamente bendice tu familia. Oh, but he blesses the next generation. Pero bendice la generación que viene oh, detrás he blesses de ti. Wherever you step into. Donde quiera que tú pongas tu oh, pie. Aleluya. If you walk into a business. Entras a un negocio. God blesses that business. Dios bendice a ese negocio. Because a faithful man and woman walked into porque that business. Porque un hombre fiel, una mujer fiel acaba de entrar a ese negocio. When you walk into somebody else's house. Cuando entras a la casa de alguien más. 3 months later. 3 meses después. I don't know what happened. Yo no sé qué pasó. But when you walk into my house. Pero cuando entras a mi casa. All of a sudden. Y de repente. I started to receive money out of nowhere. Empiezas a recibir dinero, no sabes ni de what dónde. Do you have? ¿Por qué? What do you have? ¿Qué es lo que tienes? Oh, I have God credit. Tengo I have God credit. Tengo el I have God credit. I have God credit. Tengo el crédito de Dios. So if you want God credit tonight, we're going to pray for these tithes and offerings. Father. Así que si quieres el crédito de Dios, vamos a orar por estas ofrendas, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I believe. Yo creo. That what I sow today. Que lo que yo plante hoy. These tithes, estos diezmos, these offerings, estas ofrendas, they're going to expand the kingdom of God. Van a expandir el reino. I believe. Yo creo. That what I sow today, que lo que plante hoy, it's going to give me your credit, God. Me va a dar tu crédito, Dios. There is no credit. No hay crédito. That can compare. Que se compare. To your credit, God. Con el crédito que tú das. So we are faithful today with you giving us first. Así que somos fieles contigo con lo que tú nos has dado primero. And we give you y te damos what we have. Lo que tenemos. Multiply it, Jesus. Multiplícalo, Señor. Amen and amen. Amén y amén. We are going to continue to worship God right where we are. Amen. Vamos a entrar a la alabanza y adoración de nuevo ahí donde están. Amén. The atmosphere is the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changed. Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here.
want more of you, God. Señor, queremos más de ti. And we want less of us. Y menos de nosotros. We want more of you. Más de ti. And less of us. Y menos de nosotros. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Hijo Jesús. Amen. Come on, let's give Jesus a big hand, God, and pray. Can we give our amazing worship team a big hand clap? Aren't they amazing? Drive-In Church has been awesome. Please, please, if you haven't checked it out, come and check it out. Nuestros servicios en el estacionamiento en los carros han sido tremendos y poderosos. Si no has venido, tienen que venir este domingo. I'm going to do a teaching for you tonight, but I want to just reiterate a few things before we get started. Voy a darles una enseñanza en esta noche, pero quiero reintegrar unas cosas antes de empezar. A couple of things that have been so important to us as a church, I just want to communicate some important information. Unas cosas que son importantes para nosotros como iglesia, comunicarles algo. It's good to know the reason why we do things. Es bueno saber la razón el por qué hacemos lo que hacemos. So, during this pandemic, así que durante esta pandemia, we decided to triple our food and supply distribution center. Decidimos triplicar nuestros esfuerzos de la distribución de nuestra de comida y distribución. Because essentially a lot of the small groups and things at church were shut down. Porque esencialmente muchos de los grupos pequeños que tenemos en la iglesia tuvimos que ponerles pauta. So kids ministry wasn't happening, youth weren't happening, young adults weren't happening, a lot of things weren't happening. Muchas áreas no estaban activas, las áreas de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, todo eso lo pusimos en pausa. But now the church is getting ready to reopen. Pero ahora la iglesia estamos listos ya para reabrir de nuevo, aleluya. Yeah. And so now we're not just we can't just be a food and supply distribution center, because first we're called to be a church. Y no nada más podemos enfocarnos en ser distribución de comida, porque Dios nos ha llamado primero a ser la iglesia. Amén. So we need to make disciples. Así que tenemos que hacer discípulos, como dice su palabra. That is what a church does. Eso es lo que hace una iglesia. So we are going to have just our food bank on Thursdays from now on. Así que de hoy en adelante vamos a continuar con nuestro banco de comida, pero los jueves solamente. Because we need to start adding some stuff to the church life. Porque tenemos que empezar a reabrir y agregar cosas a la vida de la iglesia. Because we need to have a well-balanced church. Porque tenemos que tener una iglesia balanceada y sana. We can't get 2,000 people saved. No podemos que vengan 2,000 personas y sean salvas nada más. But not disciple them. Y no discipularlos. And so the church has to be active and alive to disciple people. Así que la iglesia tiene que estar viva para discipular a esos 2,000 personas. So over the next couple days and weeks, así que estas semanas que vienen y días, we're going to do a bunch of things, from having continued services outside, but also services inside. We're going to try a bunch of new things. Vamos a continuar nuestros servicios en el estacionamiento y otros servicios adentro, y vamos a tratar cosas nuevas. And we'll give you information about that as the time comes. Y les vamos a dar la información al estar haciendo estos datos fijos. But we need to start reopening church now. Pero ya tenemos que reabrir la iglesia de nuevo otra vez. ¿Cuántos dicen amén? It's time that we get small groups going again. Es tiempo de que abramos los grupos pequeños de nuevo otra vez. It's time that the youth start meeting again. Es tiempo que los jóvenes empiecen a reunirse de nuevo. Now I better get a loud amen on this one. It's time for the young adults to start meeting again. Es tiempo que los jóvenes adultos empiecen de nuevo. Ahí sí griten los jóvenes adultos. Amen. Can I get a loud amen? Hablan más inglés, ni caso me hicieron. Amen. Me and Pastor Shalom are starting a small group this semester. El Pastor Shalom y yo vamos a empezar un grupo pequeño este semestre. It's a ceviche group. Can I get an amen? Es un grupo de ceviche. It's for the brave. Esto es solamente para los valientes. It's for the strong. Para los fuertes. It's for the anointed. Es para los que están ungidos, dice. Can I get a loud amen? Amen. Amen. All right. Turn your Bibles to Acts chapter 2.
Volteen sus Biblias o ábranlas a Hechos capítulo 2. I want to preach and teach to you tonight on the Holy Spirit. Quiero predicarles y enseñarles acerca del Espíritu Santo. The Holy Spirit is so important. El Espíritu Santo, hermanos, es tan importante. Acts chapter 2, looking at verses 1 through 4, and it reads like this. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Let me just pause there for a second. Voy a pausar ahí. It is so powerful. Es tan poderoso. When a church and when God's people are united. Cuando una iglesia y más que una iglesia, el cuerpo de Cristo está unido. If we're walking in unity, God commands a blessing. Y caminamos en unidad, Dios manda una bendición en eso. Let me give you some very strong words of wisdom. Les voy a dar unas palabras muy fuertes de sabiduría. If you got an offense with someone, si te ofendiste con alguien, go to them. Ve con ellos. Make amends. Y arregla el asunto. Make it right. Arregla la ofensa. Don't lose the blessing because you're not unified. No te pierdas la bendición porque no estás unido con esa persona. Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén y entienden lo que digo? Verse 2 says this, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y de repente vino un estruendo del cielo como que si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Verse 3 says this, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Verse 4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Aleluya. Can I get an amen? Amen. Pastor Alba, why don't you pray for us? Señor, en el nombre precioso de Jesús, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo, que vamos a hablar de Él en esta noche, Señor, sea el que hable, quien ministre, quien sea quien nos hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Prepara, Señor, y abre nuestros oídos espirituales para que podamos salir de este lugar en fuego, Señor, y con hambre de ti, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: I want to say the original gift. Say with me, say the original gift. Vamos a hablar de el don original. Di el don original. Oh man, that's horrible tonight. Qué come mal. On somebody. Vamos a reprobar a todos, hermanos. We're talking on the Holy Spirit. Estamos hablando del Espíritu Santo en esta noche. All right, this is why God told me to teach on this. Come on. Por eso el Espíritu Santo me dijo, enseña de All right, esto. Say the original gift. Di el don original. All right. Eso. All right, so I want you to understand this. The Holy Spirit is the original gift. Quiero que entendamos esto. El Espíritu Santo es el don original. I'm here to tell you, the Holy Spirit is so powerful. El Espíritu Santo es tan poderoso. The Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios mismo. Aleluya. He is the greatest gift. Él es el regalo más grande. Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén? I'm here to tell you, the word of God is alive and has energy. Do you know that? Let me just say that. Do you know that? La palabra de Dios está viva y en ella hay energía. ¿Sabes eso? ¿Entiendes eso? Anything that is alive should be moving. Todo lo que tiene vida tiene que moverse. I'm here to tell you something. The Holy Spirit is life within you and the church. El Espíritu Santo está vivo y es vida y está dentro de ti y en la iglesia. I know I'm starting off a little slow, but I'm going to pick up the speed here. Yo sé que estamos empezando en la primera, pero vamos a poner ahorita, vamos a subirle la velocidad. See, we have, as a believer of Jesus Christ, nosotros como creyentes de Cristo, as a believer, como creyente en sí, you have a born again experience. Tienes una experiencia
de cuando naces de nuevo. You have an experience with God the Father. Tienes una experiencia con Dios el Padre. God the Son. Con Dios el Hijo. And God the Holy Spirit. Y con Dios el Espíritu Santo. So let me break this down a little more. Déjenles desgloso esto un poquito más. See, I believe that we live in a very powerless time for the church. Yo realmente creo que vivimos en una época, en un tiempo que nos que flaqueamos en el poder en la iglesia. Let me say it like this. I believe this church has power. Déjenlo digo de esta manera. Yo sé que esta iglesia tiene poder. But I believe the Big C Church, the big church. Pero creo que la iglesia grande, la I mayúscula. I believe we're living in one of the most powerless times we've ever lived in. Creo que vivimos en unos momentos donde no se ve el poder como nunca antes, no se ve. And I will explain why. Y les voy a explicar por qué. As we've been building our bridge, nosotros al estar reconstruyendo nuestra brecha, one of the things the devil is trying to steal from the church, una de las cosas que el diablo siempre le va a querer robar a la iglesia, is the power of the Holy Spirit. Es el poder del Espíritu Santo. Okay, I'm going to say it again. The power of the Holy Spirit. El poder del Espíritu Santo, te repito. See, we have a powerless church because we put our stock and our faith in God the Father. Tenemos una iglesia sin poder porque ponemos toda nuestra energía en Dios el Padre. God the Son. En Dios el Hijo. Which we should. Que deberíamos. But we forget about the Holy Spirit. Pero se nos olvida el Espíritu Santo. I'm going to say it again. The Holy Spirit is like a stepchild. El Espíritu Santo es como un hijo que es un hijo postizo. If you want the gifts of the Holy Spirit, you need the Holy Spirit. Si quieres los dones del Espíritu Santo, necesitas al Espíritu Santo. You got to hear this. If you want the gifts of the Holy Spirit in your life, si quieres los dones del Espíritu Santo, you need the Holy Spirit. Vas a necesitar al Espíritu Santo en tu vida. I gotta preach this to you right now. Tengo que predicarles esto. Why isn't the Holy Spirit God in your life? ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios en tu vida? I'm here to tell you, on the earth today, en la tierra hoy, I'm here to tell you, the Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios. He is. Él lo es. Jesus says, I'm going to be seated at the right hand of the Father. Jesús nos dijo, yo voy a estar sentado a la diestra del Padre. Jesus says, I'm going to be in heaven. Y él dijo, yo voy a estar en el cielo. But I'm giving you the greatest gift. Pero les voy a dar el mejor regalo. I'm giving you the Holy Spirit. Les voy a dar al Espíritu Santo. I'm here to tell you, the Holy Spirit is God on earth. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. The Holy Spirit is God on earth. El Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra. And see, this is why we need to understand this. Y por esto tenemos que entender esto. Genesis 2 verse 7 says this. Génesis 2:7 dice lo siguiente. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. See, there is a spirit in you. Hay un espíritu dentro de ti. That spirit is the breath of God, the Almighty Ruach, it's called. Ese espíritu dentro de ti es literalmente el soplo de Dios, del espíritu de Dios dentro de ti. When God breathed into man, the human spirit was created. Cuando Dios sopló en el hombre, el ser viviente fue creado. When you are born again or not, you have a human spirit. Cuando eres nacido de nuevo o no, tienes un espíritu viviente. See, I'm giving you a little deeper teaching tonight. I'm taking you a little deeper down the water, okay? Les estoy llevando un poquito más profundo, ¿está bien? Hold on to your friend's hand and tell him we're going a little deeper tonight. Agárrate de la mano de tu hermano y le vamos a... We're not going to talk about delivering you out of a pit tonight. We're taking you deeper. Come on, somebody. No te vamos a sacar de un pozo cenagoso. Vamos a irnos más profundo. Agárrense para que no se caigan. I'm trying to teach you something. If you get a hold of this revelation...
Te estoy queriendo enseñar algo. Si tú agarras esta revelación de Dios, it will change your life forever. Va a cambiar tu vida para siempre. You are a spirit that lives in a body. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo. You are made up of flesh that one day will be discarded, and a spirit that will end up somewhere for eternity. Tú vives en un cuerpo que un día va a decaer y se va a quedar aquí, y un espíritu que va a vivir para la eternidad. That's what we believe. Eso es lo que creemos que dice su palabra. So your body isn't going to end up in heaven. Así que tu cuerpo no va a entrar en el cielo. It is your spirit. Solamente tu espíritu es el que va a entrar. If you are a born again, blood bought believer, your spirit will end up in heaven. Si tú naciste de nuevo y fuiste comprado con la sangre de Cristo, tu espíritu es el que va a habitar en el cielo. Now this sounds simple enough, but if this truth is the revelation, if it comes alive to you, you will be changed forever. Si esta revelación nace dentro de ti, vas a ser cambiado para siempre. See, you are a spirit first. Primero eres un espíritu, y siempre fuiste un espíritu primero. What does this mean? ¿Esto qué quiere decir? I don't ask myself if I feel like going to church. Yo no me pregunto a mí mismo si tengo ganas de ir a la iglesia. Now I'm going to start cooking. Come on. Ya vamos a empezar a cocinar con fuego alto. When you realize your spirit first. Cuando te das cuenta que primero fuiste espíritu y eres espíritu. You don't operate by feelings or flesh. No vas a operar nunca por la carne ni por tus sentimientos. When you realize you're a spirit first, cuando te das cuenta que eres un espíritu primero, you don't get offended so easy. No te ofendes tan rápidamente, aleluya. I need to talk to some Holy Spirit believers. Yo quiero hablarle a unos creyentes llenos del Espíritu Santo. That are about mission first. Que lo primero es la misión, el por qué estamos aquí. That are about reaching lost people first. El alcanzar el perdido primero. That are about making disciples of all nations. Que quieran hacer discípulos en toda nación. See, when you realize I'm spirit first, cuando te das cuenta que primero soy espíritu, that one day this body will decay, que un día este cuerpo se va a quedar aquí. So, here's my question. Aquí está mi pregunta. Why are you trying to resurrect? ¿Por qué estás queriendo resucitar? Aleluya. What God's called you to crucify. Lo que Dios te ha dicho que crucifiques. Esto está muy bueno, hermano. See, I need to talk to somebody that's trying to resurrect their flesh. Yo le quiero hablar a alguien que quiere resucitar esa carne podrida, aleluya. They're trying to resurrect some kind of feeling. Estás queriendo resucitar sentimientos. They're trying to resurrect some kind of problem. Resucitar problemas. See, I'm here to tell you, God's called you to crucify the flesh. Cuando Dios te ha llamado a crucificar eso. But we don't get this because we think we are flesh first. Pero no entendemos esto porque pensamos que somos carne primero. You are not flesh first. Nunca fuiste carne primero. When Jesus, cuando Cristo, when God, cuando Dios, breathed into man, sopló en el hombre, there was just a body. Solamente había un cuerpo, había tierra. It wasn't till the ruach, the breath of life. No fue hasta que el ruach, el soplo de vida, sopló. You are spirit first. Eres espíritu primero. Why are you trying to resurrect fear? ¿Por qué quieres resucitar el temor? When God says your spirit has faith. Cuando Dios dice tu espíritu tiene fe. Why are you trying to resurrect doubt? ¿Por qué quieres resucitar el temor? When God says you need to have the spirit of belief. Cuando Dios ha dicho que tienes que tener un espíritu y creer, de creer. Why are you trying? I need to talk to some people that have been walking in the flesh way too long. Yo le quiero dirigir esto a gente que ha estado caminando en la carne por demasiado tiempo. You need to kill the flesh. Tienes que matar esa carne, aleluya. You need to kill the flesh. Tienes que matar esa carne. You need to crucify the flesh. Tienes que crucificar esa carne. You want to be everything God has created you to be? Si tú quieres ser todo lo que Dios te ha llamado que seas. The Spirit gives life. El Espíritu da vida. The Holy Spirit changes things. El Espíritu Santo lo cambia todo. Come on. I'm talking about the Holy Spirit tonight. Estamos hablando del Espíritu Santo. I'm not talking about
fixing your flat tire on the side of the road. No estamos hablando de que arregles tu llanta. I'm trying to take you deeper tonight. Te quiero llevar más profundo hoy. God has taken up residence on the inside of you. Cuando Dios ha tomado residencia dentro de ti. There is a king living inside you. Y hay un rey viviendo dentro de ti. I'm going to say that again because it's worth repeating. There is a king in you. Hay un rey que reposa dentro de ti. There is God in you. Dios mora dentro de ti. There is God in you. Dios está dentro de ti. So why are you trying to make the thing that isn't God alive? ¿Por qué estás entonces queriendo hacer que viva lo que no es Dios dentro de ti? You need to learn. Tienes que aprender. You need to learn. Tienen que aprender. To feed the spirit. El alimentar el espíritu. Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén? God came in the form of flesh, conceived of a virgin in the Holy Spirit. Dios vino en forma de carne, concebido por el Espíritu Santo y a través de la Virgen que el Señor escogió. See, I need you to see this. Quiero que vean esto. Jesus knew how powerful the Holy Spirit was. Jesús sabía lo poderoso que era el Espíritu Santo y es. Jesus was all God. Jesús es todo Dios. And all man. Y todo hombre. And he said. Y él dijo. It's better that I go. Es mejor que yo me vaya. It's better. Es mejor. I need you to really get this. Yo quiero que entiendan esto. This is what Jesus is saying. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. It's better that I go for you. Les conviene que yo me vaya para ustedes. That's what he's telling his disciples. Eso es lo que le está diciendo a it's sus discípulos. Better. Les conviene. Es mejor. Now I got to pause here. Tengo que pausar aquí. This is all God. Él es todo Dios. And all man. Y todo hombre. But because he was man. Pero porque fue hombre. He realized something. Él se dio cuenta de algo. That the Holy Spirit, the one that was to come. Que el Espíritu Santo, el que iba a venir. Was all spirit. Era todo espíritu. You got to hear this. And so Jesus is on the outside. Así que Jesús está en la afuera. See, he could touch you. See, Jesus would touch the sick. Jesús tocaba al enfermo. He would, people would touch him. La gente lo tocaba. The woman with the issue of blood grabbed the hem of his garment. La mujer con el flujo de sangre le tocó su manto. He broke the loaves and the fish. Él rompió el pan y los peces. Everything was from the outside. Todo fue por fuera, todo fue tocado. He said, y él dijo, it's better that I go. Es mejor que yo me vaya. See, I'm on the outside. Yo estoy por afuera, dice Jesús. Yo estoy obrando por afuera. Because I'm all man. Porque soy todo hombre. Because I'm all man. Porque soy todo hombre también. And I'm all God. Y soy todo Dios también. I'm going to send you the Holy Spirit. Te voy a mandar al Espíritu Santo, iglesia. Who's all God. Que es todo Dios. But what the Holy Spirit will do. Pero lo que el Espíritu Santo va a hacer. He will live on the inside of you. Él va a vivir dentro de ti. Come on, somebody. That's bigger than what you think. Esto es más grande de lo que piensas. See, what the Holy Spirit can do on the inside lo que el Espíritu Santo puede hacer adentro is do things you can't even imagine. Cosas que ni tú mismo te puedes imaginar. See, the Holy Spirit can take an uneducated human being el Espíritu Santo puede tomar a alguien que no tiene educación and begin to work on the inside y empezar a trabajar por dentro and before you know it y cuando menos lo piensas what they couldn't do in the natural lo que no podían hacer en la naturaleza they could do through the supernatural power of lo God lo pueden hacer sobre arriba en lo sobrenatural. Jesus says it's better I go because I'm on the outside. Jesús dice es mejor que yo me vaya porque yo solo trabajo por afuera. But we're celebrating the day of Pentecost on Sunday. Pero viene el día de Pentecostés este domingo. That when they were praying in an upper room, que cuando estaban orando en el aposento alto, the Holy Spirit came like a mighty rushing wind. El Espíritu Santo vino como un viento. And there was tongues of fire. Y vinieron lenguas como de fuego. Because to complete the mission and assignment Jesus had for them called the Great Commission. Porque para poder cumplir la misión y la tarea que Jesús les encomienda. Jesus says it's better that I go. Jesús les dice es mejor que yo me vaya. Because I'm going to send one. Porque yo voy a mandar a uno. That's going to live on the inside of que you. Va a vivir dentro de ustedes. You ain't hearing me. No me están escuchando. See, you got to hear this. I want to camp here for a minute. Me voy a quedar aquí un poco. On the day of Pentecost,
On the day of Pentecost, there came a sound. El día de Pentecostés se oyó un sonido. Rivers of living water. Ríos de agua viva. Hallelujah. A rushing, mighty, overflowing river flowing out of your belly. Un río de agua viva que fluía como torrentes, como cascadas en tu ser desde lo más profundo. I'm tired. Ya me cansé. I've been on my soapbox lately. I'm calling evil evil now. Ya me cansé. Yo le voy a llamar malo a lo que es malo. What happened in Minnesota this week? Lo que pasó en Minnesota esta semana con ese hombre. It was demonic. Fue algo demoníaco. When someone tries to kill another human being, that is demonic. Cuando alguien quiere matar a otro ser humano, eso es demoníaco. In that kind of way, can I get an amen? De esa manera, eso es demoníaco. Amen. I'm tired. Sick and tired of the church being diluted. Ya me cansé, estoy enfadado que la iglesia la diluyan. I'm tired of the church's voice being silent. Y ya me cansé que la voz de la iglesia esté en silencio. I'm tired of us not being essential. Ya me cansé de que no nos consideren esenciales. But this is what the Holy Spirit told me in prayer. Esto es lo que el Espíritu Santo me dijo en oración. He said, if my churches, dijo, si mi iglesia had the Holy Spirit, me tuvieran a mí, had me flowing through their churches, me tuvieran a mí fluyendo en sus iglesias, had a sound to the churches, hubiera un sonido en la iglesia, had a mighty rushing wind through the churches, hubiera una torrente de agua viva en mi iglesia, en la iglesia, the church could never be silenced. La iglesia nunca sería silenciada. Because I'm here to tell you, you can't silence God. Porque no puedes silenciar a Dios. We became silent because we asked the Holy Spirit to leave our churches. Nos hemos callado porque en un momento le dijimos al Espíritu Santo que se fuera de la iglesia. Man can be silenced. El hombre puede estar en silencio. But God can never be silenced. Pero a Dios nadie lo calla. We need the Holy Spirit back in our churches. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras iglesias otra vez. We need the Holy Spirit flowing through our young adults. Necesitamos el Espíritu Santo fluyendo entre los jóvenes adultos. We need the Holy Spirit in our kids ministries. Necesitamos al Espíritu Santo en el ministerio de niños. We need the Holy Spirit in our nurseries. Necesitamos al Espíritu Santo en la guardería. See, when you're a nursery worker filled with the Holy Spirit, cuando eres alguien que está trabajando en la guardería lleno del Espíritu Santo, it's not babysitting. No estás cuidando niños nada más. It's raising up the next generation of giant killers. Estás levantando la próxima generación de gigantes que van a matar gigantes. See, I'm telling you, when you have the Holy Spirit, youth group isn't a burden. Cuando tienes al Espíritu Santo, los jóvenes o el departamento de jóvenes no es una carga. It's a blessing from God. Es una bendición de Dios. Aleluya. See, we become silent. Nos hemos callado. Because we asked the Holy Spirit to leave. Porque le hemos pedido al Espíritu Santo que se vaya. And I'm here to tell you, that's not going to ever happen here at this church. Eso nunca va a ocurrir en esta iglesia. I made a decision a long time ago. Yo tomé una decisión hace mucho tiempo. That the Holy Spirit would always be the senior pastor. Que el Espíritu Santo siempre va a ser el pastor principal. And that I would be his assistant. Y yo sería su asistente. And for almost 20 years now, I think I've been an excellent assistant pastor to the Holy Spirit. Y por más de 20 años creo que he sido muy excelente asistente al Espíritu Santo. See, I'm here to tell you, the Holy Spirit is in charge. El Espíritu Santo es el que está encargado aquí. Can I get an amen? ¿Cuántos dicen amén? I need to just share this with you. The earth right now on this earth. La tierra en este momento, esta tierra. God. Dios. Is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Amen, that's true. El Espíritu Santo es Dios. I need you to hear this. The Holy Spirit is your teacher. El Espíritu Santo es tu maestro. Let me say that again. The Holy Spirit is your teacher. El Espíritu Santo es tu maestro. I need to talk to some people that went to the school of the Holy Spirit. Quiero hablarle a gente que fue a la escuela del Espíritu Santo.
I need to talk to some people who went to the school of the Holy Spirit. Que fueron al bachillerato del Espíritu Santo. I'll tell you what, you know where Shalom's mom went to school? ¿Saben a dónde fue la mamá de Shalom, a qué escuela? She went to the school of the Holy Spirit. Ella fue a la escuela del Espíritu Santo. She's got a doctorate at the school of the Holy Spirit. Agarró su doctorado en la escuela del Espíritu Santo. I told Shalom, when I'm sick, le dije a Shalom, cuando if yo I'm ever in the hospital, si algún día estoy en el hospital, I'm calling Shalom's mom. Yo sé a quién hablarle, yo le voy a hablar. Can a I get a loud Shalom. Amen? I'm here to tell you, yo les digo hoy, the Holy Spirit is the greatest teacher. El Espíritu Santo es el mejor maestro que vas a tener. That's why we love Valor Christian College. Por eso amamos el colegio de valor que tenemos aquí en casa. Because it is the school of the Spirit. Porque es la escuela del Espíritu. You're not just learning classes. No solamente están aprendiendo currículum. You're learning about the ways of the Holy Spirit. Están aprendiendo acerca del mover del Espíritu Santo. Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén? The Holy Spirit is your comforter. El Espíritu Santo es tu consolador. When you are broken and tired. Cuando estás quebrantado y cansado. When your body is weary. Cuando tu cuerpo está agotado. When your flesh is weak. Y tu carne está débil. The Holy Spirit will comfort you. El Espíritu Santo nos consuela. How many know the Holy Spirit is your guide? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es nuestro guía? Oh, that. Amen. Amen. That means this. Esto quiere decir lo siguiente. When you are walking down the road, cuando estás caminando en el camino, the Holy Spirit can tell you what direction to go. El Espíritu Santo te va a decir qué dirección tomar. Oh, you might say that don't make sense. Y me dices, a lo mejor no entiendo. I'm here to tell you, many great men of God, muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, went to places. Fueron a lugares. They were. They did not know anyone. Donde no conocían a nadie. They had no connections. No tenían conexiones. Because the Holy Spirit led them there. Porque el Espíritu Santo los guió ahí. And revival broke loose. Y hubo avivamientos ahí. Let me say it a different way. You ain't hearing me. I'm here to tell you, in my spiritual lineage. En el linaje mío espiritual que yo tengo. My grandfather. My. Let me call him this. My spiritual grandfather. Mi padre, abuelo padre que viene siendo. Amen. Dr. Lester Sumrall. El hermano Lester Sumrall. Would go to places. Iba a lugares. That he didn't know a single person. Donde él no conocía absolutamente a nadie. And revival would break loose. Y avivamientos empezaban. I love this story. Me encanta esta historia. He's in the Manila, Philippines. Está en Manila, en las Filipinas. And this is in the 1950s or maybe early 60s. Es en los 1950s o 60s. And there was a woman. Y había una mujer. That was so demonically possessed. Que estaba tan poseída de demonios. She was a prostitute. Era prostituta. And at the age of 12, she got into witchcraft. Y a la edad de 12 años se metió a la brujería. Her mother was a witch. Su madre era bruja. And so she got into witchcraft. Entonces ella lógicamente entró a la brujería. At the age of 17, she started selling her body. A la edad de 17 años empezó a vender su cuerpo. And before she knows, she got arrested and thrown in prison. Cuando menos lo pensó, la arrestan. Y la meten a la cárcel. And in this very old prison in Manila, y en esta cárcel ya muy muy vieja en Manila, she would scream. Ella gritaba, echaba gritos. Ah, ah. Así. Ah. Así. And she would get bites all over her body. Y agarraba, tenía mordeduras en todo su cuerpo. And so the guards thought someone there was biting her. Y los guardias se dieron cuenta, pensaron que alguien ahí la estaba mordiendo. And so they eventually find out nobody's biting her. Y eventualmente se dan cuenta que nadie la mordía. Doctors go in. Los doctores se involucraron. And they couldn't figure out what's wrong. Y no podían hallar con qué es lo que tenía. They call all these experts. Les hablaron a muchos expertos. They call all these medical experts. Expertos de en ese rango de medicina. And eventually Dr. Lester Sumrall is there in Manila.
Y eventualmente el hermano Lester Summerall llega ahí a Manila, el pastor. And he sees on the newspaper. Y él mira en el periódico su caso de la muchacha. And it comes on the news. Y vienen las noticias también. Now this was worldwide news. Y esto fue noticias mundialmente en ese entonces. It's all documented. You can see it on YouTube. Todo fue documentado. Lo pueden ver en YouTube. And Dr. Lester Summerall felt a leading of the Holy Spirit. Y el Dr. Lester Summerall se sintió movido y guiado por el Espíritu Santo. The Holy Spirit said, "You need to go to that prison." Le dijo el Espíritu Santo, tienes que ir a esa cárcel. And you need to cast out that demon. Y tienes que sacarle ese demonio a esa muchacha. So Lester Summerall went there. Así que el hermano fue ahí. And they kind of humored him. Y como que no le hicieron mucho caso. And this woman already killed two people in the prison. Esta mujer ya había matado a dos personas en la cárcel por su condición. Dr. Lester Summerall, he went there. Fue el pastor Lester Summerall ahí. And he went to the mayor. Y fue con el alcalde de la ciudad de ese entonces. And the mayor says, "I give you permission to do this." Y el alcalde le da permiso de ir a la cárcel. And so he goes in and he casts out a demon. So va y le saca el demonio a esta muchacha. Actually, demons. En realidad eran demonios, eran muchos. The girl, la muchacha, became completely born again, blood-bought, spirit-filled believer. El Señor la hace libre y acepta a Cristo y es lavada con la sangre del Cordero. Completely changed your life around. Y completamente cambia su vida drásticamente. A girl that had bite marks all over her body. Una muchacha que tenía mordeduras en todo su cuerpo. But it gets better. Pero se pone mejor esto. See, the Holy Spirit is our guide. El Espíritu Santo, acuérdense, es nuestro guía. The mayor was so amazed. El alcalde estaba tan asombrado del resultado. That he pulls Lester Summerall in his office. Que le habla al Dr. Lester Summerall a su oficina. And he says, "Whatever you want, you can have." Y le dice, "Tú lo que quieras, pídeme, te lo doy." And he says, "What do you want?" Le dijo, ¿qué quieres? He says, "Well, I'm actually building a church in Manila." Le dice, pues en realidad estoy haciendo, levantando una iglesia aquí en Manila. And he says, "I kind of been building it illegally because you would never stamp my blueprints." La he estado edificando ilegalmente porque nunca miras mis ¿cómo se llaman? Mis planos. Gracias. So he says, "You want your plans stamped?" Dice, ¿quieres que estampe, que le ponga la estampa a tus planos? He said, "Please." Dice, sí, por favor. So the mayor stamped the plans. Así que el mayor estampó sus planos. Of an 8,500 seat sanctuary in Manila. Un santuario de 8,500 personas en Manila. 8,500 people. 8,500 personas. Then he says, "Do you want anything else?" Le dice, ¿quieres cualquier otra cosa? Dime qué quieres. He says, "Yes, I do." Le dice, sí, sí quiero otra cosa. He says, "I want to have weeks." Si quiero tener semanas. Of a huge crusade. De una cruzada grandísima. In downtown Manila. En el mero centro de Manila de la ciudad. The mayor says, "We don't do that." Y el alcalde le dice, pues eso no lo. He hacemos. Said, "You asked if I wanted anything. This is what I want." Le dice, pues ¿para qué me preguntas qué quiero? Es lo que quiero. He said, "Okay." Dijo, "Okay, te lo doy." For week after week, semana, after week, after semana, week, day semana, after day, día, after day, tras día, after day, tras día. After day. You need to hear this. You need to hear this. Oigan esto. Over 150,000 people gave to their life. Más de 150,000 personas aceptaron a Cristo. The Holy Spirit knows. El Espíritu Santo lo sabe todo. The Holy Spirit told Lester Summerall, "I did not do this for you." El Espíritu Santo le dijo al hermano, esto no lo hice por ti. And I didn't do this for the girl alone. Y no lo hice solamente por la muchacha. I did it for those 150,000 souls. Lo hice por esos 150,000 almas que necesitaban venir. A revival broke loose in Manila. Se levantó un avivamiento en Manila. The Philippines were never the same. El Filipinas nunca volvió a ser la misma. Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. I need you to hear this. He's your guide. Él es tu guía. He is your protector. Él es tu protector. He is your provider. Él es tu proveedor. Man, I could teach on this all night. Puedo enseñar todo en esto toda la noche. Let me just say this. He is your protection. Él es tu protección. The Holy Spirit protects you. El Espíritu Santo te protege. The Holy Spirit's better than a house alarm system. El Espíritu Santo está mejor que cualquier sistema de alarma en la casa.
Can I get a loud amen? Dicen amén. There's one called ADT. You know, they put the little sign out, ADT. Ponen su nombre de la compañía afuera. I made a joke with Pastor Natalie one time. Le hice un chiste a la pastora Natalie una vez acerca. I was going to stick one in my yard and it said protected by the Holy Spirit. Iba a poner un sign que dijera protegido por el Espíritu Santo. Protected by the blood of Jesus. Protegido por la sangre del cordero. You stick with your ADT. Ustedes quédense con su compañía de ADT o la compañía que tengan. He is your provider. Él es tu proveedor. He is your joy. Él es tu gozo. You got to hear this. He is your peace. Él es tu paz. Amen. He's called alongside of you. Él ha venido y viene a la par tuya. I think you need to hear this. Tienen que oír esto. He's alike in every detail. You got to hear this. He's just like Jesus. Él es como Jesús. Él está en cada detalle. Can I get an amen? ¿Cuántos dicen amén por eso? He will never leave you. Él nunca te va a dejar. Because he's on the inside. Porque él está dentro de. He will never leave you. Él nunca te va a dejar. Why do we act defeated when God lives in us? ¿Por qué actuamos en derrota cuando Dios mora dentro de ti? Can I get a loud amen? I'm going to bring this around. This is why he sent the Holy Spirit. Por esto mandó al Espíritu Santo. Acts 1:8. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Por esto mandó el Espíritu Santo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta todo lo último de la tierra. The purpose, el propósito, is to empower us to fulfill this command. Es para empoderarnos y poder llevar a cabo esta tarea. It's to fulfill God's will and God's plan. Para cumplir la voluntad de Dios y el plan de Dios. Can I get a loud amen? ¿Cómo dicen amén? Can I get a loud amen? Romans 5:5 says, God's love has poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en sus corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. I just want to say this and we're going to close. Voy a decir esto y vamos a cerrar. Say God's plan. Di el plan de Dios. Send a redeemer. Mandó un redentor. Pay the price for their sins. Pagó el precio por nuestros pecados. Send the Holy Spirit so that they, as a body, can show God's demonstrated love to a lost world. Mandó al Espíritu Santo para que nosotros podamos demostrar al mundo perdido el amor de Dios. I need you to see this. Necesito que vean esto. God's plan, el plan de Dios, is to send a redeemer, es mandar un redentor, who is Jesus, que es Jesús. And Jesus says, I'm going to send you the Holy Spirit, y Jesús dijo, yo voy a mandar al Espíritu Santo, because I've called you on mission, porque yo les he llamado a una misión, I've called you on purpose, te he llamado con propósito, I've called you to for a reason, te he llamado por una razón. See, in this quarantine, I don't want you to forget this, en este cuarentena, no quiero que se les olvide esto. There is a world, hay un mundo, that does not know Jesus as Lord and Savior, que todavía no conoce a Cristo como su Salvador. And the Holy Spirit's job, y el trabajo del Espíritu Santo es, God living in us, Dios viviendo dentro de nosotros, is to empower us, es empoderarnos a ti y a mí, to be a light in the darkness, para ser luz en las tinieblas, to reach this world with the love of Jesus Christ, y alcanzar este mundo con el amor de Cristo. To go to all creation. Ir a toda la creación. To spread the good news. Y derramar las buenas nuevas. To share this greatest gift in the world. Y compartir el regalo más grande del mundo al mundo entero. On the day of Pentecost. El día de Pentecostés. The church was born. La iglesia es cuando nace. To reach the world. Para alcanzar al mundo. With the greatest message of hope. Con el mensaje más grande de
esperanza. That there is a bridge. Que hay una brecha. That takes people from darkness to light. Que lleva a la gente de las tinieblas a la luz. That takes people from destruction to glory. De destrucción a la gloria. Can I get an amen? ¿Cuántos dicen amén? We need the Holy Spirit to rule and reign. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el rey y sea el quien dirija. Crucify your flesh. Crucifiquen su carne. And feed the Spirit of God living in you. Y alimenta el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Come on, stand to our feet. Pongámonos de pie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. You're worthy, God. Eres digno, Señor. You're worthy, God. I want Vanessa, who's up top, I think. I want her to make these notes available. This is great teaching on the Holy Spirit. This is like a valor class. Vamos a pedirle a Vanessa que haga a copias de estas notas porque esto es muy buen material. Es como si les di una clase. Because I barely got to touch any of this, so I'm just like. Yo apenas toqué la superficie de todo lo que tengo aquí. So I want to make this available. Así que quiero hacer esto disponible para ustedes. So over the next few weeks we're going to have them out here, notes in English and in Spanish. Vamos a tener las notas disponibles para ustedes en estos próximos días en español y en inglés. And if you're watching online and you want these notes, just message us. We want to get them to you. Y los que están viendo en línea, si quieren las notas, nada más mándenos un mensaje, se las mandamos. So right now, every head bowed, every eye closed. Todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada, por favor. If you need a savior. Si tú necesitas un salvador. If you are on the other side of this bridge, tú te encuentras en el otro lado de la brecha, that you are, you haven't crossed it. Y todavía no has cruzado. You're living in darkness. Y vives en la oscuridad. You don't have Jesus as Lord of your life. Y Jesús no es el Señor de tu vida. As the worship team comes back and every head bowed, every eye closed. Al subir el grupo de alabanza mientras inclinan su rostro y cerran sus ojos, por favor. If you need to give your life to Jesus. Si tú tienes que darle tu vida a Cristo. Right now, with every head bowed, every eye closed. En este momento, con toda cabeza inclinada. If you need Jesus to be your Savior. Si necesitas que Cristo sea el Salvador de tu vida. If you need Jesus. Si tú necesitas a Jesús. To live and breathe in your life. Que viva y sople en tu vida. When I count to three, just lift your hand. Cuando yo cuente tres, levantas tu mano. One. Uno. I just declare the goodness of God. Yo declaro la benevolencia de Dios sobre ti. I declare the goodness of God over your life. Declaro la benevolencia de Dios sobre tu vida. I declare the Holy Spirit is drawing you to Jesus. Yo declaro que el Espíritu Santo te está acercando hacia Jesús. Two. Dos. I break every chain of the devil. Rompo toda cadena del enemigo. And this is your moment if you need to give your life to Jesus. Este es tu momento si tienes que darle tu vida a Cristo. When I say three, just lift up your hand boldly. Cuando yo diga tres, levanta tu mano. Three. Tres. I see those con valentía. Dios te bendiga. Just everyone repeat after me. Say Jesus. Todos repitan conmigo, digan Jesús. Forgive me of my sins. Perdóname mis pecados. Come into my life and live. Ven y mora en mi vida. I give you everything. Te lo doy todo, Señor. I love you, Jesus. Te amo. I love you, Jesus. Te amo, Señor. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. If you gave your life to Jesus, stay watching online. Please reach out to us. Si tú viendo en línea diste tu vida a Cristo, por favor, contáctense con nosotros. We want to join you on this journey of faith. Queremos unirnos contigo en esta jornada de la fe. And lift up your hand victoriously. Levantemos nuestras manos en victoria. I want to pray for the leading and guidance of the Holy Spirit in your life. Quiero orar por la guianza y la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. I'm telling you, if you got one thing today, si agarras solamente una cosa el día de hoy, remember this. Recuerda esto. You are spirit first. Tú eres espíritu primero. That little simple concept. Ese concepto tan simple. That little simple truth. Esa verdad tan pequeña will change your life forever. Va a cambiar tu vida para siempre. What it does, it demotes your flesh. Lo que hace, tumba a tu carne hacia abajo.
that you realize I'm spirit first. Cuando te das cuenta que eres espíritu primero. Spirit.